el tema. Entonces vamos a nuestra primera entrevista. Ya estamos contactados con el doctor Adrián Bosnov, que es biólogo, es investigador del principal del CONICET, es director del Instituto de Ciencia y Tecnología, doctor César Milstein, y director del proyecto NeoKit COVID-19. ¿Qué es el proyecto NeoKit COVID-19? Es un test de diagnóstico de coronavirus que fue hecho por científicos argentinos del CONICET, del Instituto Milstein precisamente, y que permite obtener el resultado de contagio, sabés o no la enfermedad, mucho más rápido y a menor costo, con la necesidad de menor infraestructura. De esto queremos charlar, saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, queremos compartir con nuestros oyentes un poco cómo nace este emprendimiento que nos enorgullece como argentinos, de que científicos nuestros puedan ponerse a la vanguardia de este tema y producir este tipo de elementos que en estas circunstancias es más que necesario e imprescindible. Bueno, nosotros venimos trabajando hace varios años en test de diagnóstico rápido. Lo hicimos para detectar algunos patógenos en importancia agrícola, en particular en cítricos, y veníamos después en una asociación con otra investigadora, con Carolina Carrillo, comenzamos a desarrollar un kit de diagnóstico para chagas en recién nacidos, que es algo que hay una vacancia y no hay un test realmente utilizable y robusto como para ser usado en recién nacidos. Y después Santiago Werbach llegó al laboratorio y comenzamos con él a desarrollar un kit de diagnóstico para dengue, Zika y chikungunya, y bueno, nos sorprendió la pandemia, cambió él los primers, la especificidad de algunos insumos para la detección del COVID. Por eso pudimos en muy poco tiempo obtener un test para COVID-19. Este trabajo que ustedes hacen, y me interesa remarcarlo específicamente, no solo es el trabajo del Instituto Milstein y en la condición de ustedes de investigadores del CONICET, sino que participan universidades públicas argentinas. Esa donde alguien dijo en su momento que se cae en la educación pública. Cuando uno cae en ese lugar puede hacer cosas maravillosas como esta. Bueno, nosotros somos investigadores de CONICET. Tuvimos un gran apoyo en todos estos años. Sobre todo nosotros también vengo trabajando desde el año 2008 con este tipo de test, y he recibido mucho apoyo en ese momento del Ministerio de Ciencia, de la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, y ahora la aparición del COVID, el Ministerio de Ciencias ha dado un gran apoyo. Inmediatamente nos dieron financiamiento como para poder desarrollar este kit. Y bueno, nosotros además veníamos trabajando con el sector privado a través de subsidios de la agencia. Se conformó un consorcio público-privado que dio a luz a una empresa de base tecnológica, y el kit que en este momento se está desarrollando y escalando y se produciendo a un nivel interesante en cuanto a producción, lo hace NeoKit, que es esa empresa de base tecnológica. Sí, Merlo, queríamos hacer una pregunta. Oscar Merlo le habla, ¿cómo le va? Encantado. Hola, ¿qué tal? En esa línea de pensamiento, en principio yo hoy trato de investigar, hacer un poquito, a tener algún elemento para charlar con usted. Entré a un listado de CONICET y me quedé, casi me caigo de espalda, de la cantidad de proyectos. ¿Qué cantidad de proyectos vinculados al COVID y a otros temas que tiene CONICET desarrollando? Cosa que sería muy interesante que se trasladara mucho más a la comunidad, de la importancia que tiene la investigación en el país. Pero para irle muy puntual a una pregunta, teniendo en cuenta el tema de la investigación y el conocimiento, que son valores agregados al desarrollo de cualquier país, más de la Argentina, en este mix que usted recién remarcó,
de la del sector público y del sector privado, en una interesantísima fórmula. Más allá de los efectos, digamos, de vinculados al COVID, transformando en productos que nos generen exportación, es decir, incorporarlo a la producción y que sean elementos de producidos para ingresar divisas. Hola, hola, hola. Sí, sí, ahí lo escucho. ¿Me llegó a escuchar? Hola, hola. ¿La pregunta? Hola. No, la última parte no. Sí, hola, hola. Bueno, decía que este gran desarrollo que hicieron con el sector privado y el sector público puede ser producto para de exportación en algún momento. ¿Este u otro? ¿A usted cuál es su mirada al respecto? No, totalmente. Nosotros en este momento, el más sorprendido soy yo, ¿no? Porque un nivel que empezamos a producir este kit a nivel medio artesanal, hemos saltado a una producción automatizada que está escalando cada vez más, y que una vez abastecida la demanda local, tranquilamente se puede exportar. Me han llamado, me han escrito para ver si nosotros estamos en condiciones de hacer una licitación, de licitar la tecnología, por ejemplo, en Estados Unidos. Nos llamaron de Estados Unidos, me escribieron un mail, y de otros lugares. Es decir, la capacidad ahora, no solo para COVID, sino para futuros desarrollos, porque va a haber nuevos desafíos, nuevas posibilidades, porque lamentablemente en esta época parece que los desafíos cada vez son más frecuentes, ¿no? Si se puede explicar de manera sencilla para el oyente medio, para nosotros, ¿por qué este kit es más sencillo de aplicar y permite tener resultados más rápidos a menor costo? ¿En qué elemento se basa? Mire, el kit, la característica principal es que es muy simple. Se hizo de tal manera que en un tubito de 0,5 mililitros hay unos insumos que le dan la especificidad al kit. Y además hay un colorante que va a permitir revelar si el resultado es positivo o negativo. Las enzimas están en un gotero, con lo cual es simple de utilizar, es decir, se agrega una gota al tubo, se agrega la muestra, que por el momento es ADN purificado, pero que en breve va a ser muestra prácticamente directa, sin hacer una purificación. Se cierra el tubo, se pone entre hora y hora y media en un bloque térmico a 64 grados, y cuando pasó ese periodo se levanta el tubo, y si hay un viraje de color de violeta a azul, eso significa que el paciente es positivo. Es decir, es muy muy simple, rápido y fácil de ver el resultado, digamos. Por eso es, no. Y además mucho más económico, porque es un colorante, no necesita equipamiento, no necesita ningún tipo de tirita reveladora ni nada por el estilo. Doctor, para llevarlo más a lo doméstico, antes cuando íbamos cuando vamos al mecánico, uno dice, al del auto, ¿no? Uno dice, pero era una cosa tan sencilla y digamos, a mí no, yo no lo podía resolver. Usted lo está contando como una cosa muy sencilla, pero atrás de esto hay mucho estudio y hay mucha inversión del Estado, mucha inversión de horas, de conocimiento, de estudio de ustedes. No es cosa sencilla, doctor, para usted, para ustedes parece sencillo, pero la verdad que lo que consiguen, insisto, en que habría que difundirlo un poco más, ¿no? Sí, sí. Mire, lo complicado es esos insumos específicos, que hay que dar en la tecla, hay que buscar, hay que diseñar esos insumos. Por otra parte, el revelado con ese colorante, que uno, bueno, parece sencillo, lleva su tiempo de ponerlo, ajustarlo, y es un ajuste constante, es un ajuste. ¿Por qué? Porque lamentablemente la pandemia nos sorprendió, tuvimos que hacer el desarrollo
el escalado y la producción todo en el mismo momento. Es decir, no nos dio tiempo, como suele ocurrir, que cuando hay un producto uno hace una prueba de concepto, que toma su tiempo para hacer el escalado, eso puede llevar meses, un año, y después, por ejemplo, bueno, en la producción, cuando uno pone en una máquina o algo, también hay que hacer ajustes. Bueno, todo eso no tuvimos tiempo, tuvimos que hacerlo todo en el mismo momento, todo junto. Eso fue, presenta complicaciones, pero por suerte, la verdad que estaba todo muy encaminado. Doctor Lago, dos cortitas para cerrar. ¿Tiene idea de la cantidad que en este momento se está produciendo del kit? Su destino supongo que son los hospitales, básicamente los hospitales públicos, creo que ahí se inició por lo menos el reparto. Y digamos, también la sencillez es que no requiere una transferencia de conocimiento para el uso, porque también esto es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Al ser sencillo en su aplicación, es también más fácil que pueda ser utilizado. Por ahí, si es la prueba tradicional, que se llama PCR, necesitaba más capacitación técnica que el que lo utilizaba. ¿Es así esto? Sí, absolutamente. Se necesita un personal especializado, hacer un pipeteo mucho más preciso. En este caso está todo muy simplificado como para que tenga que haber un personal, un bioquímico, algo, pero es mucho más sencillo en un lugar donde no hay una alta complejidad. En un laboratorio de baja complejidad lo pueden hacer. Y después, lo que me preguntaba en cuanto a la producción, en este momento estamos produciendo 100 kits por día, es decir, 10.000 determinaciones, porque cada kit tiene 100 determinaciones. O sea que 10.000 determinaciones por día. La idea es escalar aún más. Es decir, ya tenemos más de 150.000 determinaciones hechas, o sea, 1.500 kits. Buena parte ya se han entregado. Y bueno, por supuesto se está esperando una licitación de la provincia de Buenos Aires y otras. Por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires se le entregó 20.000 determinaciones que ya se están utilizando en distintos hospitales, sobre todo aquellos que no están en condiciones de hacer la PCR, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, ampliar las posibilidades y no duplicar las posibilidades. No sé si se entiende. Sí, sí, perfectamente. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo que haya compartido esta información con nosotros y con nuestros oyentes. Y bueno, decirle gracias que nos haya atendido. Bueno, gracias por este trabajo que han hecho, que nos enorgullece y nos ayuda a sobrellevar un poco mejor este tiempo tan difícil que estamos pasando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Y hasta luego. Buenos días. Charlamos con el doctor Adrián Bocnoc, biólogo, investigador principal del CONICET, es director del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, y que como director del proyecto NeoKit COVID-19 nos explicaba cómo nació y cómo se produce hoy este test de diagnóstico del coronavirus que desarrollaron científicos argentinos y que producen argentinos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y a vos que estás del otro lado te decimos que esperes un ratito y en un par de minutos estamos con la segunda parte de No mires para otro lado.